4 infos. Bueno, en aquest número especial ja 101 us presentarem 8 notícies i té l'exclusiva aquest cop que les hem fet totes a l'equip del Contrainfos. Per tant, estem parlant de material propi inèdit. Veiem, doncs, les notícies. I el passat dissabte 18 d'abril, milers de persones s'encerclaren al Parc de la Ciutadella, amb el Parlament endins, cridant "Jo també estava al Parlament". Bé, nosaltres ho seguirem fent perquè hi ha diversos companys que han sigut condemnats a 3 anys de presó. Ho seguirem dient i ho diem ara. Jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer. Diumenge passat, la clandestina es va manifestar contra el desallotjament, contra l'ordre de desallotjament que han rebut. A nuestro llamado, hace ya algunas semanas se nos notificó que la Sareb nos había denunciado que había un proceso abierto y que el juicio por vía civil será celebrado el próximo día 4 de mayo. Por si fuera poco, optaron por un procedimiento mediante el cual se nos niega el derecho a la defensa, pidiéndonos una caución de 4.000 euros. Aunque nos tomara por sorpresa, éramos y somos conscientes de que tarde o temprano había que batallar por la vía judicial. De un lado, la defensa de la propiedad privada encabezada por la Sareb, sus accionistas y abogados. Del otro, la defensa de la gestión colectiva y comunitaria de los espacios que son de quienes le dan vida. Es por eso que queremos darle un mensaje bien claro a la Sareb, el bufete de abogados Valles Arbós y la justicia. Ese inmueble en desuso, abandonado, gris y sin vida, durante más de 7 años, hoy en día está lleno de amor, color, actividades y debates miles. El Eli la clandestina es y será de quienes lo utilizan y disfrutan, jamás de quienes quieren especular con el espacio. Sabemos que la Sareb se ha diversificado,
En sus tentáculos hay todo tipo de empresas y particulares profesionales de la usura. Profesionales que a lo único que se dedican es a chupar la sangre, que lo único que buscan es su beneficio económico, intentando estrangular, anular y desalojar cualquier alternativa que les plante cara. Pero nosotras no nos hemos callado ni nos callaremos. Al contrario, nos hemos multiplicado. Por eso les pedimos que nos acompañen solidariamente en nuestra campaña. Queremos que la Sareb retire de forma inmediata la denuncia. Por eso nos movilizamos hoy y los días que hagan falta. Todas las acciones en solidaridad serán bienvenidas. Ni nos vendemos ni negociamos, así que dejémosle claro a quienes quieren callar nuestra voz que la clande no se toca. ¡Gente clandestina! ¡Gente combativa! ¡Gente clandestina! ¡Gente combativa! Tenemos una página que se llama Solidaridades Clandestinas, que si queréis echarnos una mano, cualquier gesto de apoyo es bienvenido. Muchas gracias. I un any més s'ha realitzat la ja 14a edició de la marxa contra la presó de Zuera, a Saragossa. Una companya del Contrainfos estava allà. Se celebró la 14a marcha contra la macrocárcel de Zuera, situada a 25 kilómetros de la capital de la Comunidad Autónoma de Aragón. Hace 14 años, la cárcel de la provincia residía en el barrio de Torrero de Zaragoza, hasta que dejó de funcionar para pasar a darle vida o muerte a la macrocárcel de Zuera, recién construida y propiciada por la política del PSOE. Lo que aún queda en pie de la antigua cárcel de Torrero, el módulo de recepción, precisamente constituye hoy en día el único centro social ocupado de la ciudad, el CSO Quiquemur. Mediante esta marcha queremos acercarnos un poco más a las personas presas y por eso nos vamos afuera, para que nos oigan, para que se sepa que en el mundo quedan personas que creen en la solidaridad y que nos sentimos cerca de aquellas que penan tras estos muros. No estáis solas, no estáis solos, las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco. Esta jornada es una iniciativa contra las prisiones organizada por un grupo de personas y colectivos con el objetivo de seguir denunciando la constante y cada vez más represiva política penal, penitenciaria y social del Estado español, que no hacen más que perpetuar las desigualdades e injusticias sociales, que incrementan el sufrimiento de las personas presas, así como las de sus familiares, amigos y amigas. Durante esta jornada, las asistentes se desplazaron en autobús, coche y bicicleta, todas intervenidas por un estricto control de la Policía Nacional, que registró los vehículos e identificó y cacheó a las conductoras y pasajeras. Delante de la cárcel se realizaron varios actos solidarios, entre ellos la escritura de cartas a presos y presas y la emisión en directo de frecuencia de Radio Libre Hawái, que durante ese día traspasa los muros y emite para las personas presas. Para adentro, y en estos momentos queremos leer un poema de amor de Omar Santos, del módulo 9, que se lo escribió a Paca un 17 de enero. Hoy hacen casi 4 meses de un amor entre rejas. También se pudieron presenciar otros actos reivindicativos, como improvisaciones teatrales y la lectura de poemas de Patricia Eras. A nivel de difusión informativa, se hizo una ponencia que corrió a cargo de varios representantes de casos represivos recientes. Es el caso de Pandora, Peñata y Mateo Morral, los antifascistas de Zaragoza, las encausadas de la prisión de Poniente, el colectivo de apoyo a las mujeres presas de Aragón y la plataforma Iparra Galdu Barik. Y un par de charlas con Javi Ávila Navas presentando su libro Un resquicio para levantarse, historia subjetiva del APRE, y Esperanza en Mojas Sierra, presentando De la ilusión a la decadencia. Que siga la lucha anticarcelaria, demostremos que no están solas, que no están olvidadas. Toneladas de cemento y kilómetros de rejas no podrán con nuestra solidaridad. Abajo los muros. Parlant de marxes, també hi va haver-hi una marxa el passat 19 d'abril contra l'ampliació dels polígons industrials a Gallecs, allà al Vallès. Som aquí a Gallecs per enèsima vegada, reivindicant aquesta vegada
pràcticament el mateix que el portem molts anys, que gallecs no es toca, que ja n'hi ha prou, ja hem perdut prou territori, i el detonant aquesta vegada ha estat que ens volen col·locar en un racó que van deixar fora del pein expressament, ara ja fa 5 anys, un parell de parcel·les per poder-les urbanitzar industrialment, i ara ens volen col·locar una minicentral de mercaderies per una sola empresa a la banda de Can Banús, que és el municipi de Santa Perpètua. I Gallecs no és un jardí, Borràs, pixa, pi! Gallecs no és un jardí! Llavors ja feia temps que alertaven d'aquests perills i ara, tot i la crisi, que està ple de polígons buits per tot arreu, ens volen menjar aquest tros que sempre hem reivindicat com que hauria d'estar protegit, i això ha estat el detonant, i ens hem reunit aquí des de Mollet, des de Palau, des de Santa Perpètua, de Parets i de Lliçà, gent reivindicant que Gallecs ha de ser més protegit encara del que està ara. La ubicació d'una nova empresa Gallecs va ser ben amagada pels nostres representants polítics, tant a nivell municipal com a nivell estatal. I aquest fet fa que la ferida encara sigui més grossa i faci més mal. Quan un animal està ferit és quan té més perill i quan més mal pot fer. Però el que no sabia és que ens tornaríem a aixecar. El que no sabien és que no ens aixecaríem sol. I el que no sabien és que no ens fa por tornar a lluitar. Perquè ara, més que mai, ens hem convertit en un gran eixam, en un ramat, en un escol, en una bandada de ciutadans units i amb idees que canvien i lluitem per un futur molt millor. Gallecs no es toca! Gallecs no es toca! Gallecs no es toca! Gallecs no es toca! I avui mateix, 22 d'abril, s'està realitzant en aquests moments una concentració a la plaça Sant Jaume denunciant les polítiques migratòries de la Unió Europea que està sembrant la mar Mediterrània de cadàvers. No, porque va a tocar la campana ahora la Irache y no va a haber... y entonces lo típico va a haber que correr. Entonces prefería guardar... Els pares i mares dels joves desapareguts de Ayotzinapa, Mèxic, estan realitzant una marxa per Europa i ara veurem un vídeo convocant a una protesta aquí a Barcelona. Ayotzinapa conforman un movimiento social que lucha por una educación digna, justa y de servicio al pueblo. La mayoría son de bajos recursos que se preparan para trabajar como profesores en zonas rurales de México. Desde hace varios años, el gobierno les ha recortado apoyos y presupuestos. Para sobrevivir, la comunidad estudiantil realiza diversos tipos de movilización para conseguir recursos. Pero la respuesta del gobierno ha sido la criminalización y la represión. En diciembre de 2011, en el marco de una protesta, la policía disparó y mató a dos estudiantes. No obstante, lo ocurrido el pasado 26 de septiembre fue un acto de brutalidad y crueldad inaudito. El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, fueron atacados por policías y sicarios del crimen organizado. El resultado del ataque fueron 6 personas muertas y 43 estudiantes desaparecidos. El gobierno mexicano no ha sabido dar una explicación del caso. Solo ha mostrado ineptitud, ineficacia y connivencia con los asesinos. El ataque a los estudiantes de Ayotzinapa ha generado una contundente reacción de la sociedad mexicana. Se han realizado manifestaciones de protesta por todo el país y han recibido el apoyo de colectivos sociales, artistas, escritores y movimientos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las movilizaciones se multiplican por todas partes. Francia, Alemania, Inglaterra, Hungría, Holanda, República Checa, Noruega, Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos, Australia, entre otros países. Se realizan protestas en embajadas y consulados.
La sociedad civil internacional dice no a la barbarie e impunidad del Estado mexicano. En el Estado español hay protestas en contra del crimen cometido en Ayotzinapa. En Madrid, Barcelona, País Vasco, Valencia, Castellón y Zaragoza, centenares de personas han salido a la calle para exigir justicia y reclamar el retorno de los 43 estudiantes. Hasta ahora, la versión del gobierno mexicano es que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y quemados en un basurero de Cholula, una localidad vecina a Iguala, donde los estudiantes fueron atacados. Los familiares y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no aceptan esta versión oficial y se niegan a que el gobierno cierre las investigaciones. Grupos de derechos humanos los apoyan y señalan que las investigaciones del gobierno tienen serias irregularidades y que es necesario seguir con las averiguaciones, con el propósito de construir una presión a nivel internacional para que el gobierno mexicano no cierre el caso. Una comisión de familiares de los 43 estudiantes han iniciado una gira por diversos países de Europa. Del 16 de abril al 20 de mayo visitarán 12 países: Noruega, Suecia, Finlandia, Austria, Alemania, Italia, Suiza, Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra. En el Estado español nos acompañarán en Zaragoza el 6 de mayo, Madrid el 7 y Barcelona el 8 y 9 de mayo. En todas estas ciudades se organizan actos, reuniones y manifestaciones en apoyo a los familiares, por el restablecimiento de la verdad y por la defensa de las escuelas normales rurales en México. Participa y súmate a las actividades de apoyo a Ayotzinapa. La solidaridad es nuestra mejor arma. Esta es la música de un pueblo que reclama libertad. Si al redoble del tambor tu corazón latiendo va, es que la luz del nuevo día por fin vendrá. I també a Barcelona en visita un dirigent de la CONAIES, Floresnillo Simbaña, conversa amb el Contrainfos sobre el desallotjament o l'amenaça de desallotjament pronunciada pel president Correa a Ecuador de la seva seu d'aquesta organització indígena. Ecuador hay como un avance del tema de la minería, ¿no? ¿Cómo afecta esto a los pueblos indígenas de Ecuador? Directamente a los pueblos indígenas afecta de varias maneras. Dos de las más relevantes, en el sentido de que causa mayor conflictividad, es en desplazamientos a los... la amenaza, dicho, de desplazamientos a las comunidades que están dentro de los territorios concesionados, de los territorios mineros concesionados. La otra es que el proceso de resistencia que han presentado estas comunidades a las concesiones mineras han devenido en enjuiciamientos, ya sea por parte del Estado o por parte de las empresas mineras, a los dirigentes. En algunos casos eso ha significado condenas de 1 o 2 años de cárcel, hasta de 8 o 12 años de cárcel ha significado eso, y obviamente es un golpe bastante fuerte contra las comunidades que están afectadas por la minería. Y otros son ya de temas socioambientales, ¿no? Es, ¿no?, como es el caso de una de las concesiones mineras, que es en la zona sur del país, en donde para la explotación petrolera esta tendrá que borrar 3 lagunas que existen en la zona, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese tipo de niveles de afectaciones ambientales existen, ¿no? Y también obviamente daña la economía, afecta a la economía comunitaria que vienen desarrollando allí las comunidades circundantes en los territorios concesionados. Entonces, esos son varios de los problemas que enfrentan las comunidades. Desde aquí seguimos un poco, aunque desde lejos, el tema del intento de desalojo de la CONAIE, ¿no? ¿Puedes explicar por qué hubo resistencia, ¿no? Hubo una movilización, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Cuando existe la CONAIE, en el 91 se firma un nuevo convenio de comodato, que es el que está en discusión ahora. El gobierno, entendemos nosotros que por más por razones políticas que por razones jurídicas,
decide dar fin al convenio de comodato unilateralmente y nos ordenan que debemos desalojar el local. Compañeros y compañeras, quisiéramos gritar con esa fuerza, con esa energía, que el pueblo unido jamás será vencido. A nivel político, obviamente, eso lo que ha generado es un proceso de movilización de nuestras organizaciones, un proceso de solidaridad de otras organizaciones sociales a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y lo que entendemos es justamente esta reacción internacional lo que ha provocado que no se efectivice la orden de desalojo de del local, ¿no? Y todavía está pendiente eso. Nacionalidades, estamos aquí presentes. Compañeros y compañeras, quisiéramos gritar con esa fuerza, con esa energía, que el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. I acabem el Contrainfos amb una presentació del Festival de Cinema Anarquista que realitzarà a Casa de la Muntanya del 14 al 16 de maig. Con los terroristas. Fins aquí el Contrainfos 101. I, malgrat la nostra precarietat, us recordem que la tele encara té...